un inicio de año muy complicado para Japón. Vean las imágenes, qué impactantes. Hace 24 horas le hablábamos de un sismo. Hoy lo hacemos de este choque en plena pista. Esta colisión provocó uno de sus aviones ardiera en llamas. Ya vimos las imágenes, ahora le quiero contar los detalles. Sucedió en el aeropuerto Haneda, esto en Tokio, allá en Japón. El avión que se incendió era una nave de la Guardia Costera japonesa que estaba a punto de despegar para llevar víveres a los damnificados por el terremoto del día de ayer. Lamentablemente, de sus 6 tripulantes, 5 fallecieron. Solo sobrevivió el piloto. El otro avión aterrizaba de un vuelo comercial proveniente de la provincia de Sapporo con 379 personas a bordo. O sea, esto es una desgracia, pero pudo haber sido una desgracia mayor. Todas resultaron ilesas, afortunadamente. Como pudo ver, fueron desalojadas por los toboganes de emergencia, pero el susto sin duda fue suficiente para todos ellos y para sus familias. Esto contó la esposa de uno de los pasajeros. Ahí está el testimonio de esta persona. Mientras tanto, con esta imagen llegamos a este martes 2 de enero. A través de este cristal seguiremos hablando, evidentemente, de Japón, porque subió el saldo por el sismo con el que iniciaron el año, el que platicábamos el día de ayer. También vamos a platicar, les vamos a presentar un video que no sabemos pues cómo calificar, o sea, cosas surreales que pasan en México, de cinismo, pero de todas las anteriores. O a ver, ¿ustedes qué opinan de esta historia que les vamos a presentar en unos minutos? Un ladrón intercedió por su víctima. Ya verán nada más la historia, ya verán las imágenes. Y se acerca el Día de Reyes. ¿Qué tal batallan sus aliados para conseguir pues las peticiones de los pequeñitos y de las pequeñitas? Vamos a ir en vivo y en directo porque les vamos a contar todos los detalles para que tomen esta información en cuenta. Bueno, con todo esto y mucho más, comenzamos. Y ahora sí, vámonos directamente con la información. Este primero de enero le contamos que Mario Elian, este primer bebé que nació este año en un hospital de IMSS, ¿se acuerdan de la imagen que les presentábamos el día de ayer? Bueno, hoy su familia nos cuenta pues, la felicidad que trajo su llegada a este mundo. Sinceramente fue una experiencia que yo creo que nunca voy a olvidar en mi vida. No le agradezco a los doctores porque hicieron posible esta cesárea. El mejor regalo de Año Nuevo para Karen Denise y Francisco Enrique fue el nacimiento de su hijo Mario Elian en el primer minuto de este 1 de enero del 2024 por cesárea en el Hospital de Medicina Familiar número 60 del IMSS ubicado en Tlalnepantla. Se tuvo que hacer una intervención por cesárea debido a la posición en la que venía el bebé. Los médicos me explicaron que como era un pélvico y venía sentado, difícilmente podría ser un parto natural. Nació a las 12:00 minutos y pesó 2,745 kilos. Mario, cuyo nombre fue en honor al tío de Francisco, quien fue quien lo crió, es el primer hijo de la pareja, que se casó hace menos de un año. Llegué aquí a las 10 de la mañana, minuto a minuto estuvieron los doctores pendientes de cómo iba el movimiento del bebé. La familia de la pareja se encuentra feliz por la llegada del pequeño Mario. Muy contentos de que un nuevo integrante de la familia se une a nosotros. Simplemente tratar de educarlo de la mejor manera para que crezca pues, siendo un hombre de bien. Fue algo mágico, no lo habíamos esperado. Teníamos planeado que fuera unos días después, pero se pudo la oportunidad de que naciera en este día. Y la verdad fue algo que nos ha cambiado totalmente. Por lo que agradecen por la atención recibida en el IMSS. Desde la primer cita, pues la verdad es que ha sido una atención cordial, amable y sobre todo pues han contestado las dudas que yo tuve durante el proceso de embarazo. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco.
Vaya, qué bonita historia. Felicidades a los nuevos papás y a esta nueva familia por este pequeñito, el primero nacido en un hospital del IMSS en el 2024 y quizá el primero en nacer en todo el país. Este también es un momento de felicidad, pero este llega después de muchos, muchos años de sufrimiento. Les voy a contar la historia que es increíble. Mario se reencontró con su familia luego de 2 décadas de no saber nada de él. Imagínense, más de 20 años sin saber de su paradero. En agosto del 2003, reportaron su desaparición ante el Departamento de Policía de Ontario en California, en Estados Unidos. En ese entonces, Mario tenía 27 años y así fue este primer abrazo después de que fue localizado 20 años después con sus familiares. Pues afortunadamente esta familia está reunida nuevamente. Esto se logró gracias al trabajo incansable del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Localizaron a Mario en las inmediaciones de una franquicia internacional. ¿Sabe cómo lo identificaron? Pues fue gracias a que las integrantes de la organización hacen búsquedas en vida y toman fotografías a las personas que se encuentran en condición de calle. ¿Se imagina ustedes cuántas personas en situación vulnerable pues están siendo buscadas en este momento por sus familiares? Una vez que confirmaron que se trataba de Mario, lo resguardaron y con ayuda de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, viajaron hasta Tijuana, donde se dio este reencuentro. Esto sucedió el 30 de diciembre. En sus redes, Cecilia Flores, fundadora de este colectivo, agradeció a las autoridades de Sonora por todo el apoyo brindado. Pero no, al contrario, querida, ellos te deberían de agradecer a ti por la labor tan incansable y tan grande que haces por otras familias. Ella, como sabemos, busca a 2 hijos desaparecidos desde hace más de 7 años. Esto fue lo que expresó esta mujer. También agradecer a todas las madres buscadoras que fueron las que participaron en la búsqueda de Mario, todas las personas que nos ayudaron para que esto fuera posible, a la Comisión de Búsqueda del Estado de Baja California, a las autoridades que nos ayudaron en el traslado. Felicidades y todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento a estas mujeres buscadoras por toda la labor que hacen alrededor de este país. Aquí le contábamos que 31 pasajeros de un autobús aparentemente migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas, lo platicábamos el día de ayer. Bueno, pues este lunes 5 inmigrantes venezolanos fueron localizados por la Guardia Nacional luego de interceptar una camioneta que transitaba por la carretera Monterrey-Matamoros. Hasta ahí están los hechos. Bueno, los sospechosos huyeron, aunque se pensaba que las personas eran parte de los 31 desaparecidos, el vocero de seguridad del estado dijo que el rescate no está relacionado al plagio de los 31 migrantes. Por la mañana le preguntaron al presidente sobre esto último y esto fue lo que expresó. El informe de que se reportó este secuestro, ya se está haciendo la investigación. ¿Se tiene alguna nacionalidad? ¿Ya se pusieron en contacto? No, todavía no. Pero yo creo que mañana ya vamos a tener más información. Pues sí, hay toda una confusión alrededor de esta situación allá en Tamaulipas, porque se había dado a conocer que incluso habían recuperado a 5 personas, que ya se sabía de la nacionalidad de esta gente que desapareció, y ahora pues dicen que pues que siempre no. Aquí en la Ciudad de México dan prisión preventiva a los 5 hombres detenidos por su presunta relación con el asalto a la casa de Miguel Bosé. Se les imputan los delitos de narcomenudeo, posesión, portación de armas y también de cohecho. Como aquí les informábamos, estos sujetos fueron detenidos sobre periférico por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pertenecen a una banda dedicada al robo de casas, no solamente en esta ciudad, sino también en el Estado de México, en Puebla y Jalisco. Mañana se va a determinar su situación legal. Continuamos con este viaje por la información de la República Mexicana, de la Ciudad de México. Nos vamos ahora hasta Durango. Allá murió un niño al explotarle pirotecnia. Para que por favor tomen este ejemplo, Francisco Misael estaba fuera de su casa celebrando las fiestas decembrinas cuando ocurrió este accidente, esta tragedia. Lo que tenía que haber sido una celebración terminó en tragedia. Lo acompañaban Elías y Arturo, de 16 y 12 años de edad. Ambos resultaron heridos. Estos hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado.
Acompáñame a ver todo esto. Descansemos tantito de los dispositivos electrónicos. ¿Se acuerda de los juguetes de antaño? Los yoyos, los trompos de madera con puntita de clavo, ¿se acuerda de estos? Qué maravilla, ¿no? Pues, ¿qué cree? En medio de tanta tecnología, todos ellos afortunadamente sobreviven. El arte popular mexicano se expresa a través de la comida, la danza, la música y también los juguetes tradicionales. Trompos, valeros, yoyos. Coloridos, simples y elaborados con madera, son juguetes que se resisten a desaparecer. Los juguetes tradicionales se utilizaron desde la época prehispánica y conforme han pasado los años, pues han venido evolucionando, ¿no? Los trompos, los yoyos, los valeros, las tablitas mágicas, los caleidoscopios, son típicos de toda la vida. Nelly es guardiana de los juguetes tradicionales hechos por manos de artesanos mexicanos. En su negocio preserva estas creaciones. Uno de los más tradicionales es este. Es la tablita mágica o el cuchicuchi. Se ve sencillo, pero sí nos entretiene, ¿no? Sí, podemos pasar ahí mucho tiempo ahí. Este es el valero. Sí, que tienes que atinarle al hoyito. Yo no lo sé jugar. Este es el yoyo. El trompo, pero este viene con una cuerda. Esos son los típicos tradicionales. Ya después viene la pirinola de agujeta, el trompo de agujeta, que son más fáciles, ¿sí? O la pirinola tomatosa, que todo mundo lo jugó. Toma uno, toma dos, toma tres, toma todo. Que ahora ya se transformó y ese toma uno se convierte en un toma un shot. Ah, sí. Por 59 años, Nelly ha vendido juguetes tradicionales en el mercado de artesanías de la Ciudadela, donde aún llegan familias durante las celebraciones de fin de año y Día de Reyes en busca del regalo ideal para cultivar la imaginación en las niñas y los niños. Voy a comprar juguetes de madera, básicamente salas para muñecas, para hacer una casa para mi ahijada. Es que este tipo de juegos te explota cañón la imaginación, eso me gusta muchísimo. Siempre los he usado y los voy a seguir usando y voy a ser siempre pro de este tipo, del uso de este tipo de juguetes. Los juguetes tradicionales son memorias vivas de los abuelos y cada uno tiene un significado especial. Además, no solo son de madera, también hay muñecas de trapo, títeres y marionetas. Si nosotros les inculcamos a nuestros hijos que jueguen, pues ellos van a empezar a jugar y van a invitar a sus amigos a que también hagan ese tipo de juegos. Para Imagen, Brenda Salas. Qué maravilla que estos juguetes tradicionales pues continúen vivos y que la gente pues los siga comprando. Y ya que estamos hablando de estos temas, previo a la llegada de los Reyes Magos, ¿qué tal les va a sus aliados en la búsqueda de las peticiones de los más pequeños y de las más pequeñas del hogar? Más adelante vamos a ir hasta las calles de la Ciudad de México para enterarnos y ver cómo está la situación previo al 5 de enero. Y también aquí en la Ciudad de México, mientras muchos celebran el Año Nuevo, este taxista fue víctima de la delincuencia. Sí, desafortunadamente, pues otro más, pero no de cualquier ladrón, para nada, ¿eh? Fue uno muy cínico. Hoy no sabemos cómo definirlo, está un poco problemático esta situación. Este es el ladrón, según él dice que le hizo el favor y evitó que se llevaran su auto de este taxista. Solo le quitó dinero en efectivo, su celular y algunas pertenencias, pero dijo que le hizo el paro para que no se llevaran su coche. Todo ocurrió en las calles de la colonia Desarrollo Urbano, esto en la alcaldía Iztapalapa. Así fue este surreal momento en la historia de nuestro país. Hermano, discúlpame, grata. Eres la bandota, güey. Sí. Discúlpame, güey. ¿Y además por qué crees en Jesús? Te iban a quitar el carro, güey. ¿Ves el chavo que pasó ahorita? Ajá. Ya traía la pistola, pero yo le hice así. Que no te hiciera nada, ¿va? Ya está disparado. Vengo. Eres la bandota. No, aguanta, aguanta. También tengo la pistola yo. Sí. ¿La quieres ver? No, pero ¿para qué? Eres la bandota, ¿ah? Sí. Nada más dame para darle sin chesco, ¿ah? Ah, no. Bájate, te doy un balazo. Dame para darle sin chesco, corre. Ya ves. La bandota, corre, ya te échala todo de la franela. Eres chido, güey. Te iban a quitar el carro, hermano. Te iban a quitar el carro. Córrele, córrele, que ya vienen para acá. Echa todo. No, es que no voy a trabajar con nada. ¡Córrele! Te estoy diciendo, te meto. Échalo ahí. Ah. Todo, todo. Los billetes también, ¿eh? No quiero quitar el carro, eres la bandota.
Eres la bandota, le decía este asaltante a este taxista. Pero bueno, vamos a dejar la alcaldía de Palapa, vámonos a Veracruz. Allá no hubo asalto, pero sí un tremendo golpe. Este hombre intentó asaltar a un trailero en un tramo de la autopista Cosomaloapan, La Tinaja. Aprovechó el tráfico para subirse a la unidad. Con gritos y groserías, le pedía sus pertenencias al conductor. En su desesperación y al ver que el señor no se apuraba en darle lo que exigía, le dio un golpe en la cabeza. Por el cachazo, fue trasladado al Hospital General de Cosomaloapan, donde fue, por fortuna, fue reportado fuera de peligro. Así este terrible momento en la carretera, en una carretera de nuestro país. Tranquilo, viejón, a la vez, ¿eh? Celular y cartera, móvele. Móvele. La cartera, cuidadito, párate la. El celular. Bien, dame el celular. Cúrate. Cúrate, te voy a matar. Celular. La cartera, muévele. ¡Muévele a la vaca, viejo! ¡Muévele, hijo de tu madre! ¡Muévele aquí, hola! Y las autoridades y la Guardia Nacional en este punto, que se sabe por demás que es muy complicado en la seguridad de los pasajeros y de la gente que transporta mercancías. Pero bueno, vaya inicio de año en Japón. Mi querida Adri Treviño, subió el saldo por el sismo de este primero de enero. Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Ira, muy buenas tardes. Les platico que ya suman 55 los muertos por el terremoto magnitud 7.5 con el que inició 2024 Japón. Las labores de rescate continúan. Como les informamos ayer, varias personas se encontraban atrapadas bajo los escombros. La provincia de Guajima es una de las más afectadas. Al menos 25 edificios colapsaron en esta región. La mayoría de ellos eran unidades habitacionales. Autoridades han precisado que no hay afectaciones en instalaciones nucleares, lo que representa una buena noticia entre todo el desastre. Ira, regresamos contigo. Me parece muy bien, mi querida Adri Treviño. Más adelante estaremos contigo. ¿Y qué sonido de la alarma prefieres, la de Japón? Pongo la de nuestro país. Creo que me asusta más la de aquí. Está sí, más bonita. Sí, exactamente. La otra como que está un poquito más tranquila. A mí también. Pero bueno, gracias, Adri. Nos vemos un poquito más adelante. Me parece perfecto. Regresamos a más información de nuestro país. Informó la secretaria del Bienestar que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha destinado una cifra histórica en la pensión de adultos mayores. Desde el inicio del sexenio han sido más de $1 billón. Desde la mañanera, Ariadna Montiel indicó además que a partir de este miércoles iniciará el pago del bimestre enero-febrero, que este año tendrá una inversión de más de 465 millones de pesos. Así lo dijo. En el bimestre de enero-febrero, que iniciará su pago el día de mañana, vamos a entregar esta pensión, este derecho, a 12.101.000 adultos mayores. Respecto a la pensión para personas con discapacidad, en este bimestre de enero-febrero estaremos entregando esta pensión a 1.482.000 derechohabientes. Y en otros temas, entramos a este 2024 con nuevos propósitos y con nuevos impuestos. Así es, a sacar la cartera porque hay que pagar. Cuide su cartera y su dinero porque subirán los precios. Este año el impuesto especial sobre producción y servicios tendrá un incremento del 4.32%. Esto provocará un aumento en la gasolina. El litro de Magna costará 25 centavos más por litro y espere, cada litro de Premium subirá 29.59 centavos y en el caso del diésel aumentó 28.09 centavos. O sea, es un gasolinazo, ¿no? Sí. Bueno. Eso no es todo. Las bebidas saborizadas y refrescos costarán 1.57 pesos más por litro. Y para acabar con el vicio, los cigarros tuvieron un aumento de 61 centavos. Así que a sacar la calculadora y acabar con estos gastos hormiga para que lo tomen en cuenta. Bueno, ¿cómo van a afectar estos aumentos a los consumidores? Mi compañero Rodolfo Dorantes platicó con varias personas sobre el tema, nos tiene más detalles al respecto. Me enlazo contigo, mi querido Rodolfo, te saludo de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Iram, qué gusto saludarte, efectivamente. Buenas tardes. Como bien lo has mencionado, empezamos este año y también, bueno, pues con un aumento en este impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocido como IEPS, este que estaba funcionando desde 1980. Pero como bien lo mencionas, quiero decir que este IEPS específicamente actúa sobre bienes y servicios considerados de lujo. Pero ¿cómo va a afectar a los mexicanos que consumen esos productos, Iram? Veamos el siguiente sondeo que tenemos preparado para tus televidentes. A veces la gasolina premium vale hasta 26 pesos o 26.04 o 26.15 y en otras gasolinas puede costar a 23.92. Entonces, esa fluctuación que puede pegar el IEPS, pues hay que buscar donde sea más económica la gasolina. Pues yo creo que sí va a afectar, ¿no? La gasolina sí nos afecta mucho. Y yo creo el refresco también a la gente que lo acostumbra. Lo que es triste es que son unos impuestos como hoyo negro. Siempre te los están subiendo, pero no terminas de saber en qué termina ese recurso. Así que, Iram, definitivamente pues hay que tomarlo en cuenta y sobre todo ajustarse el cinturón a aquellas personas que consumen muchos refrescos, que consumen cigarros y, por supuesto, bebidas energizantes. De igual manera, bueno, pues hay que estar pendientes porque, como bien lo mencionas, el precio en la gasolina ha aumentado y seguramente precisamente vendrá un aumento en diferentes productos porque sin gasolina no se mueve nada. Exactamente, mi querido Rodolfo Dorantes, ese es el dilema de toda esta situación y ojalá, de verdad, esperamos que el aumento en este impuesto se vea reflejado en el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. Ojalá, de verdad, que así sea. Gracias, mi querido Rodolfo. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, gracias. Bueno, atención viajeros, porque este año también aumentó el costo para tramitar el pasaporte. Tome nota, para la vigencia de un año tendrá un costo de 850 pesitos, mientras que para el de 10 años tendrá que desembolsar casi 4,000 pesos. Este aumento se debe a un ajuste de más de 4% por efectos de la inflación aplicado por el gobierno a través de la Ley Federal de Derechos. O sea, que viajar de por sí era caro, y ahora, entre el aumento del pasaporte y también del TUA, este impuesto que se paga por viajar en los aeropuertos, pues imagínense ustedes cuánto nos va a salir pues tomar un vuelo a cualquier parte. En más información, segundo día de balaceras y disparos contra las cámaras de videovigilancia en Culiacán, en Sinaloa. Estos daños se suman a los 49 equipos del C4 afectados el domingo y el lunes. Las nuevas detonaciones se reportaron en las colonias Lázaro Cárdenas y también Barrancos. No hay lesionados, afortunadamente, ni personas detenidas. Ahí, desafortunadamente, así fueron los disparos. Y en esta ola delictiva del inicio del año, en las primeras horas del 2024, se registraron 60 homicidios en el país, de acuerdo con las estadísticas de las fiscalías estatales. 60, imagínense. Guanajuato, Jalisco, Sonora y Zacatecas son los estados que concentran el mayor número de casos. La violencia imparable en nuestro país. Lamentablemente, otro caso de maltrato animal sacudió a las redes. Esta vez ocurrió en San Luis Potosí. La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí confirmó este martes que abrió una carpeta de investigación luego de que un perrito falleciera en el municipio de Ciudad Fernández a consecuencia del estallido de pirotecnia que presuntamente un grupo de adolescentes le acercara al canino. Las autoridades cuentan con un par de videos y testimonios del hecho de violencia de maltrato animal. Es trabajando en la línea de investigación para identificar al menos a quienes participaron en el hecho. Hay dos videos, uno en primer término donde aparece el can lesionado o con lesiones y otro video donde posiblemente participaron al menos tres. Los hechos ocurrieron durante las celebraciones del Año Nuevo, cuando al menos tres jóvenes de sexo masculino estaban quemando pirotecnia en la calle y presuntamente le acercaron un artefacto de alta potencia al canino, quien lo mordió segundos antes de estallarle y destrozarle el hocico, por lo que murió desangrado. Fueron los vecinos quienes detuvieron a los jóvenes y les retuvieron una mochila donde llevaban la pirotecnia. Luego los dejaron seguir su camino y entregaron las pruebas a las autoridades. Muchachos, es que vean lo que hicieron. Mataron un perrito. Muchachos, por favor, mejor ir en... ¿Te sale muy barato? No, pues...
siquiera den una mochila. No, eso te la regreso a regresar otro día. No, es que para qué hacen eso. Mira. Ustedes, neta, que no, ya lo habían visto, que el perrito ya lo había, ya había querido agarrar un puente. Por tratarse de menores de edad, las autoridades decidieron no hacer público el video. Llevamos ya meses hablando sobre quién va a ganar la presidencia este 2024, que si es una, que si es otra, que si es el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, que si México tendrá su primera presidenta, que si las corcholatas, pero ¿qué cree? Oficialmente la campaña todavía ni empieza, o sea, ya estamos hasta acá y todavía ni empieza la campaña, imagínense. Este es uno de los temas que heredamos del 2023. ¿Qué más sucedió el año pasado? Seguimos con este recuento anual de lo que ocurrió en el 2023. Que dieron su firma. Aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas. Juntos recuperaremos la esperanza. A ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas. Estoy muy contento porque hay relevo generacional. Conozco a Claudia muy bien y estoy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Ahorita no es seguro. Autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 14 notifican al detenido y el 15 se lleva a cabo. En el caso de los términos del tiempo, eso lo decide la Fiscalía General. Protección, cuidado, pero es muy difícil, se quedan muy pocos. Tenemos incluso trabajo en el Tren Maya, los parques industriales en el Istmo, pero no podemos nosotros resolverlo todo. Son varios sentimientos, alegría sobre todo, preocupación, pues son nuevos lugares a donde vamos. Me preocupa como padre de familia qué me puedo encontrar en el camino. He escuchado tanto de la delincuencia y secuestros. Cuando pisamos el primer territorio mexicano, mi niño 3 días pasó sin comer. Yo le dije a él, mi niño aquí lo trajimos a morir, le dije. Pero mire, hasta aquí Dios nos tiene con vida. Y de
de esta manera llegamos hasta septiembre en este recuento que estamos haciendo de lo más importante del 2023. Ahora sí, Adri, cuéntanos cómo está la calidad del aire y el frío, porque ayer estaba fatal y el frío también. Así es, Ira, pues te cuento que la contingencia ambiental en el Valle de México se levantó la tarde de ayer, pero el frío, ese sí no da tregua. Iniciamos el año con dos frentes fríos, el 22 y número 23, sobre el noroeste, norte y noreste del país. Provocarán amaneceres muy fríos con heladas en zonas altas de estas regiones. Se espera que el frente 23 se disipe esta tarde, pero el día de mañana ingresará uno nuevo, el número 24, que traerá viento, lluvias y descenso de temperatura sobre el noroeste, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Baja California y extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia Sonora y de Chihuahua, así que manténganse muy bien abrigados. Y ya que hablamos del norte del país, les cuento que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que este martes se espera evento de mar de fondo en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur. Esperan olas de 2 a 3 metros de altura. Y este evento, el mar de fondo, es un oleaje largo y continuo. Es similar a un tsunami. La diferencia entre uno y otro radica en su origen. El mar de fondo es provocado por tormentas en el mar, en aguas remotas, mientras que el tsunami principalmente es provocado por terremotos. En México se ha reportado en la península de Baja California y desde las costas de Nayarit hasta Chiapas. Es muy importante extremar precauciones, evitar nadar en el mar, no realizar deportes acuáticos y no caminar en la playa, además retirar y salvaguardar las embarcaciones pequeñas y seguir, por supuesto, las indicaciones de las autoridades. Y ahora hablemos de la ciudad más nevada del mundo. ¿Dónde cree que se ubica? Pues se encuentra en Japón. Se trata de Aomori, al norte de este país. Imagínense, ahí los acumulados de nieve rondan los 8 metros al año. Algunas de sus calles cuentan con calefacción para que sus pobladores puedan desplazarse. Sin embargo, su carretera nacional queda bloqueada cada invierno y vuelve a abrir hasta el mes de abril, gracias a un ejército de máquinas quitanieves que trabajan sin descanso durante el mes previo. Por esto, se provoca un impresionante muro de nieve de entre 6 y 8 metros de altura. Vean nada más. Y ya estamos de vuelta con más información. Yo soy Iram Hurtado. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Regresamos con más noticias. Día de Reyes está ya a la vuelta de la esquina. En estas fechas los padres se vuelven sus aliados para conseguir los regalos prometidos. Brenda Salas, estás en el Centro Histórico. Cuéntanos, por favor, cómo se está viviendo esta locura. ¿Está tranquilo o cómo va la cosa? Cuéntanos, mi querida Brenda. ¿Qué tal, Iram? Muy buenas tardes. Es una locura, aquí no hay tranquilidad. De verdad, hay muchísimas personas, muchísimos aliados de los Reyes Magos que han llegado hasta el Centro Histórico para comprar los juguetes o acercar a los mercados estos juguetes que los niños y las niñas piden con muchísima ilusión. Aquí puedes encontrar de todo. Me encuentro sobre la calle República de Colombia, esquina con el Carmen, donde los puestos se han dejado venir, como no tienes una idea. Encontramos de todos los juguetes que ustedes se puedan imaginar. Aquí seguramente los van a encontrar. Me voy a acercar aquí con las personas para que nos platiquen si encontraron lo que buscaron, señor. No, la verdad es que ya es muy difícil encontrar. Que ya se agotaron. Ya hay muchas cosas que ya se agotaron. Ah, pues es que llegaron tarde. ¿A qué hora llegaron? Como hace 3 horas más o menos. Hace 3 horas, muy bien. ¿Y qué es lo que llevan? Pues llevamos unos carritos, lo más común, y unos juegos de destreza. ¿Para nietos, para hijos? Para nietos, ya son para nietos. Ay, ¿quién como sus nietos? Muchas gracias. Pues así es, Iram, han comenzado a llegar muchísimas personas y aquí hay muchísimas ofertas también. Tenemos a personas que están vendiendo las bicicletas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aceptamos tarjeta de crédito, débito y tenemos bicicletas eléctricas. Desde la rueda 12 hasta la 26, este es un llamado para todos los Reyes Magos. Mira, súbete, te enseñamos cómo. A ver, me voy a subir, a ver cómo funciona. Vamos a hacer la muestra. A ver. ¿Dónde está el cliente? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? A ver, aquí el señor lo va a comprar, yo le voy a mostrar. No, pero espérenme. No vayas a atropellar a nadie, Brenda, por favor. Ahí va, hay mucha gente. Abran paso. Ahí va. Eso, tócales el claxon. Ahí está. Ándale, anímate. A ver. No, definitivamente no. Señor, mejor pruébala usted. Usted que la va a comprar, porque si le pasa algo, ya es su responsabilidad. Oye, Brenda, pregúntale a la gente cómo ve los precios. Pregúntale ahí quién claro está pasando, sí, a ver cómo ven los precios. Hola, buenas tardes. Oiga, ¿cómo ven los precios de los juguetes? Bien, están bien. ¿Están
barato? Sí, al precio. Sí. Muy bien, pues ahí está. Hay de todos los precios, Iram. También hay juguetes que están muy baratos, otros que sí les tienen que invertir un poquito más, pero pues por los niños yo creo que vale la pena. Por ver esa sonrisa en las infancias, pues vale la pena invertirle un poquito, Iram. Exactamente, mi querida Brenda Salas, desde el Centro Histórico, las recomendaciones para la gente, para estos ayudantes de los Reyes Magos, es que pues vayan y aseguren bien su dinero, que lo lleven enfrente, que lo lleven en una bolsita, sus celulares, todo bien guardadito, para que no me los vayan pues a chamaquear por ahí, ¿no? Así es, y que vengan pronto porque ya los precios van a empezar a incrementar a partir de los próximos días. Sí, que no dejen todo para la última. Gracias, mi querida Brenda. Gracias, Iram, saludos. Vete a practicar en la moto, ándale. Ahí voy. Adiós. Gracias. Pero sí, aquí bueno, estamos ya, mi querida. Bienvenida, Erika. Mi querida Erika. Muchas gracias. ¿Qué nos tendrán hoy en De Primera Mano? Tenemos super visita. Fíjate que va a estar con nosotros Lin May. Se encuentra de estreno con un lanzamiento musical y además, pues en temas más tristes, junto con ella vamos a recordar a quien fuera su compañera, su hermana de vida. Nos referimos a Rosy Mendoza, que puntualmente en De Primera Mano pues le estuvimos llevando todo lo de su estado de salud hasta que finalmente conocimos la noticia del deceso, y Lin May siempre estuvo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, filmaron este documental juntas, ¿no? También, con Jimena Cuevas. Bellas de Noche, que sí. Es un documental buenísimo. Muy bueno. Si tienen la oportunidad, vean lo que cuenta la historia de estas mujeres que lo tuvieron todo. Todo. Belleza, juventud, fama, dinero, hombres, y muchas de ellas desafortunadamente pues vivieron sus últimos días en la pobreza. Totalmente, la verdad es que, de hecho, Lin May es de quien, una de las que se ha puesto pues muy abusada, por decirlo así, coloquialmente, con las inversiones, con su vida, con la organización, con lo que ha hecho, pero mira, pues al final recordar esta gran estrella que fue Rosy Mendoza, guapísima. Y su hija Silvana, su nieta Mariana, atendiéndola también. Oye, ahí en el documental cómo pasaban sus, pues, todo lo que hacía para mantenerse joven y bella, con esa cintura, como los rodillos y todo eso, ¿no? No, pues la belleza Sí, como dicen. Y la verdad es que también todas se bailan muy bien, siempre fueron disciplinadas en su momento. Se conservan muy entonces guapas. Pues sí, fíjate que esa es una buena recomendación para que lo vean quienes no lo han visto. Sí, porque ahí también cuentan parte de su vida, ¿no? De todo lo que hicieron, las películas y todo lo que pues lo que hicieron a lo largo de su carrera. Mi querida Erika, muchísimas gracias. Gracias, a las 4 nos vemos. Un placer tenerte igualmente. Y no en pijamas precisamente. Mientras tanto, vámonos con la información de la ruta migrante en Zacatecas, por ejemplo. Continúa el paso de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, por las vías ferroviarias del estado. Sobreviven y luchan en su camino hacia la frontera norte. Activistas y organizaciones reciben a migrantes para poder asistirlos, ya que en esta entidad no hay apoyos para ellos. Y ahora que desafortunadamente también el clima está jugando en su contra, pues esto se ha vuelto un verdadero viacrucis. Vámonos ahora a Chiapas, allá cuarto día de la caravana migrante en la localidad de Mapastepec. Gaspar Romero, tú tienes todos los detalles y toda la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Irán, buenas tardes. Pues ya los integrantes del éxodo de la pobreza, que han llamado así a la caravana que partió desde el 24 de diciembre del año pasado desde Tapachula, pues se mantiene ya por cuarto día consecutivo en la cabecera municipal de Mapastepec, específicamente en la unidad deportiva Santa Cruz. Aquí están esperando a que personal del Instituto Nacional de Migración les traigan vehículos, es decir, autobuses, con el fin de poder trasladarlos a otras partes del país. Sin embargo, hasta este momento el Instituto Nacional de Migración pues no ha dado ningún aviso de que va a enviar los autobuses. El vocero de la caravana, Luis García Villagrán, ha mencionado que esperarán hasta las 19 horas del día de hoy con el fin de poder tomar una determinación en caso de que los autobuses o el personal de migración no arribe a Mapastepec. Es decir, podrían reanudar la caminata hacia el municipio de Pijijiapan. Ese es el reporte. Buenas tardes. Perfecto, Gaspar Romero, desde Chiapas, con la información de la caravana migrante. Gracias. Vamos a dejar Chiapas, vámonos con la información internacional. Israel mata al número 2 de Hamás. Todo esto en un bombardeo al sur de Beirut, esto en la capital de Líbano. Un alto dirigente del grupo terrorista afirmó que la muerte de Saleh al-Arouri no frenará la resistencia. Por su parte, el primer ministro de Líbano condenó el bombardeo israelí y lo calificó de crimen. Detalló que los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah, libanés aliado de Hamás, se limitaron hasta las zonas fronterizas del sur
sur del Líbano. Lo que sí que esta noticia, pues hay muchos especialistas que creen que pueda recrudecer esta guerra entre Hamas e Israel. Ahora vean esto, por favor. Son las lluvias torrenciales que dejaron severas inundaciones en casas y carreteras del este de Australia. Vean nada más. Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas bajas trasladarse a terrenos más altos. Varias ciudades recibieron el equivalente a 4 precipitaciones, a las precipitaciones de un mes en tan solo 24 horas. Las pérdidas materiales son, pues sí, cuantiosas a raíz de estas torrenciales lluvias en Australia. En más información del mundo, escuchen esto por favor, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a su ejército aniquilar completamente a Estados Unidos y Corea del Sur si lo provocan. Su argumento es que la península de Corea está cada vez más cerca de un conflicto armado que podría estallar en cualquier momento, lo que subraya la actual tensión y escalada militar en la región. Y ya para despedirnos, vean lo que ocurrió esta mañana en la alcaldía Gustavo Amadero. Al norte de la Ciudad de México, un camión del Metrobús chocó contra una camioneta de una empresa de paquetería en la Calzada de los Misterios. Por los hechos, los 2 conductores de las respectivas unidades y 3 pasajeros más resultaron heridos. De acuerdo al relato del chofer de paquetería, él tuvo que ocupar el carril confinado del Metrobús para evitar un intento de asalto por parte de unos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Así vamos en este segundo día del 2024. Apenas el segundo y vean nada más toda la información que le acabamos de presentar. Pero bueno, hasta aquí estas noticias. Yo soy Irán Hurtado. Nos vemos mañana en punto de la 1:55 de la tarde. Que tengan un excelente martes. Cuídense mucho, por favor. Se quedan con toda la programación de Imagen Televisión. Nos vemos mañana.